Hola, buenas, estamos aquí en otro episodio de Digital Life, claro que sí. Vamos a ver dónde lo dejamos. Ayer vinimos a la nueva ciudad, estuve farmeando un poquito, hice algunas misiones secundarias, cogimos insulina para la niña y tal. Vale, y hemos cogido algunas misiones secundarias, hicimos un poquito también, intentamos buscar a la mujer esta que habíamos matado a, creo que era su hermano o algo así, que se murió y tal, y que está mujer con nosotros. Vale, así que bueno, vamos a seguir jugando y tal. Vale, por cierto, he estado viendo ahí un truquete, que hay una historia ahí como de Mario Bros. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy, ¿no? Venga. Ah, mierda, vale. Es que esta es otra partida que tengo multijugador con un amiguete. Disculpad. Ahora, disculpad. Esto sí, estoy. Madre mía, ahí tenemos una misión. ¿Qué voy? ¿Oyes esa música tan alta? Alguien le ha dado volumen a propósito. ¿Por qué será? Ese tío quiere que lo mate. Sí. Vale. ¿No? Qué gusto verte de nuevo. Hola, coño. Coño, ¿cómo has llegado aquí? No fue fácil. Brecken te manda saludos. Escúchame, de ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí, ¿sí? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos, así que úsalo si quieres. Sí, gracias, Spike. No hay de qué, colega. Hasta la próxima. Vale, ¿y a ti qué te puedo dar ya las movidas? Vale, sí, le pego, fíjate, 171.000, ya ves, de todas las movidas que he cogido ayer. Ya ves. Vale, pues a partir de ahora el Spike hay que darle las los estos que le vamos a coger. Vale, perfecto, perfecto. Esto me encanta. No, el escudo no, pero bueno. No pasa nada. Soltar, fuera. Vale. De lujo. Vale, yo por aquí no tendré. Vale, este vende. Vamos a vender. Vale. Casi 21.000. Madre mía, 700 de daño. Madre mía, chaval. Espada medieval, 600. Pues, eso se puede reparar dos veces, tío. Eso sí me. Fíjate, 1.000 de daño, tú. Hostia, gancho de armas, chaval. Nada, a ver si esto. Por cierto, tengo aquí una encima también que es la polla, normal esta. Vale, vamos a. Tiki-tiki. Ay, ¿cómo están los zombies? Vale, vamos a centrarnos un poquito, a ver. Vamos a ir por partes, como dijo ya el Destripator, ¿vale? Vale, mira, tengo aquí muchas cosas que hacer, ¿eh? Vale, vamos a venir a por los puestos estos, claro que sí. Vamos aquí a por acción de la una. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma, hombre. Te voy a cortar la cabeza. Mira cómo está la plaza. ¡Claro que sí! ¡Me encanta! Madre mía. Está hasta las tetas de gente. Quieto. Ahí está. Bueno. Daur.
Vale, Dagur. ¿Y dónde coño estás? ¿Aquí? ¿Dagur? Ha dicho no sé qué, dónde la obra, tío. ¿Qué obra? Yo esta ciudad no la conozco. ¿Qué obra? ¿Dónde coño hay una puta obra, tío? Pues no lo sé, ha ido en nothing. Toma. Toma. Te está mordiendo, ¿no? Oye, hostia. Madre mía, lo que hay aquí. Ahora. A ver. Madre mía, los lagazos. ¿Qué tal, coño? ¿Qué tal? Madre mía, que aquí no es. Vamos para arriba. Uf. Está aquí. Ya voy. ¿Qué tal, coño? Suéltale, coño. Suelta al chico. Joder. Con el de los gapos. Vamos, vete. Madre mía. Ay, el bar 24 horas. ¿Qué pasa por aquí? ¡Camarero! Una cerveza bien fresquita. Hay alguien cagando. Vale. Ve, vamos para allá. Vale, ¿eso parece una obra? ¿Eso es una obra, tío? ¿O qué? Buah. No sé, tío. ¿Qué la coña? Vale, tío. Vale, tranquilos, tranquilos. Vale. Madre mía. Si no, no le he dado que... ¿Qué tal, coño? ¿Vuelvo? Toma, gilipollas. Tu puta casa, hombre. Vale. Toma, gilipollas. ¿Qué pasa por aquí? ¿Todo bien? Vamos. Dame el arma. Dame tu arma. Un poquito aquí de balas, claro que tranquilo, tranquilo. Later. ¿Qué tal, coño? Vale, mira qué pasa. Toma, hostia. Vamos a cambiar aquí porque me huele aquí que va a haber aquí tiki vamos aquí un rifle por lo que pueda pasar. Vale, supuestamente no tengo que ir abajo, arriba, al centro, para adentro. Vale, ¿y qué pasa? ¿Dónde hay que ir? Vale, ¿y cómo se supone que...? ¿Cómo se supone que hay que entrar ahí, tío? Interesante. Tú quita, suelta la llave, hombre. Tú también, limones. Vale. Joder, qué fuego, aquí rayos, aquí hay todo, tío. ¿Qué haces, Locati? Toma, hombre. Tengo aquí para todos. ¡Hola! ¿Quién ha explotado? La madre que me parió. Venga, aquí, anda, Locati. Venga, tu puta casa.
Aquí ha salido uno de... Una mierda de estas. Bueno, verás. Ya ves. ¿Qué tal? Joder, qué susto. Me cago en tu puta madre. Si me pasa igual. Quita, coño. Hola, venga. Joder, qué susto. Me cago en la madre que me parió, tío. ¿Qué he hecho yo para realizar esto? Vale, ¿quién es el más tonto? El David. Y encima nos mata, tío. Me cago en tu puta madre, hombre. Te toma el por culo, hombre. Joder, qué susto. Me cago en la madre que me parió, tío. Lo siento, tío. Llega tarde. Es que no me jodas, tronco. Es que no me aclaro. Es que me cago en la madre, María. Bueno, pues nada, hemos perdido ahí unos puntitos muy ricos, claro que sí. Venga. Vale, y supuestamente ya, tío, estaba yo aquí, tío, y esto me tiene mosquetti, ¿eh? Me tiene mosquetti, mosquetti. Muy rico. ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? Ven aquí tú, locati. Toma, anda. Toma el por culo, almendra. Vale. Aquí ya te digo que... ¿Este qué le pasa? Mírale, se ha reventado, tío. Se ha electrocutado y se ha reventado. Bien. Que viene. Que viene. A ver, ¿por dónde venís? Locati, ven aquí, sí. Vale, es una movida... Hostias, tú, aquí también te... Buah. Madre mía. Pensaba que ahí en el medio no te pasaba nada. Pero no. Las ventanas hacen en las zonas de... Hacen seguras portátiles. Ah, vale. Ay, Dios mío, joder. Pues sí que empezamos bien. Me cago en la madre que me parió. Quita, coño. ¿Y qué pasa? ¿Que está el zombie aquí y no vas a por ellos o qué? ¿Tienes que venir a por mí? Me cago en tu puta madre. Venga. Hasta luego. Tío, un puto milímetro, es que madre mía. Nos ponemos pijoides, nos ponemos pijoides. Claro que sí, lo he visto. Vamos. Estas son notas que están aquí, pues, pues eso. Sabía que una chocolatina muy rica. Venga, ahora aquí. Pues desgraciado. ¿Qué tal, coño? Hombre. ¿Qué tal, hombre? Cojo aquí esa cuchilla a todos, ¿eh? Joder. Mira ese. ¿Cómo vas a tirar? A tu puta casa. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué tal, eh? Vale, tío, pues no sé dónde está lo de la misión esa del notas. Sí, tío, ha dicho una puta obra. A ver si vuelvo a decirlo y me quedo bien con la cosa, porque la verdad es que me ha dejado un poquito flipando.
Bueno, vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Porque aquí, no sé, esto tengo que mirarlo yo bien, a ver. Vamos a centrarnos, David. Vale, esto es descubre dónde proviene la música, ¿vale? Esto es el fumado ese que nos ha dicho el negro, que hay un fumado que tiene la música puesta y está muy loco. Vamos a ir para allá. Vamos. ¿En serio, tío? ¡Mira! ¡Mira, mira, caminante! Le digo, mola el nota, dale. Va. Hostia, tío, está más loco. Vale, vamos a mirar aquí un momento porque aquí nos ha dicho. Vale, que es el notas ese, vale. No, es que esto de la radio y esto a veces es encontronazos con gente y tal, estos son puntos, ¿sabes? Necesito puntos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué cojones pasa aquí? Ah, vale, son los Ducatis, tío, joder. Bueno, vale. Estoy todavía un poco dormido, ¿vale? Me he despertado hace poco y no me pidáis mucho. Cuidado, que te mueres. A ver, uy, ¿cómo está la plaza, tú? ¿Cómo estaba la plaza? Así, abarrotada. 22. ¡Ah! Sube. Sube por tu vida que viene el otro. ¿Dónde estás, aquello? ¿Se ha tirado? Vale, tío, yo quiero bailar toda la noche. Baila. Toda la noche. Vale. Aquí hay esto. Muy rico. Uy, hostia. Cuidado que voy. Ah, oh, claro que sí. Hasta luego. Vale, encima la reparación me sale gratis, claro que sí. Venga, vamos por ahí. Mira, le oí la música, ¿no? Pero qué haces, loco, tío. ¿Estás loco? Estos zombies. Estos romanos están locos. Cuidado de hoy. Vale, bueno, aquí no se entra. Madre mía, aquí el patio este, ¿no? ¿No es como está el patio, no? Está el patio muy malito. Cuidado, que voy. ¡Hala! ¡Puma! ¡Cómo explotan! Viene un locati. Vale, dos. Locatis, ¿estáis ahí? Vale, la música, tío. ¿Y por dónde coño está la música, tío? ¿Qué? Sí, ¿no? Está ahora aquí solo. Cierra aquí. ¿Eh? Porque eres un puto loco. Bueno, ya estamos. Vale, ya estamos con las florecitas por la noche. ¿Cómo te quedas? Te quedas todo loco. A ver, bueno, tengo aquí 200 rifles.
200 pico, 200 hachas, 200 de todo, tío. Muy bien. Vale, entonces ahora que dice que tenemos que ir aquí, ¿no? Consigue hierbas por la noche, claro que sí. Ahora mismo te la voy a conseguir. Venga, se coge esta misión. ¿Dónde está esto? ¡Joder! Con las putas nochecitas, Dios. Todavía no pasa ninguna noche aquí en este, en esta ciudad. Me da un miedo. Me da un miedete. Me da un miedete que flipas. Pero bueno, cuidado. Listo, ahora qué pasa. Vamos. ¿Qué se hace de noche ya, tú? Toma, hombre. Se va a hacer de noche. De noche se va a hacer. Toma, hombre. Toma. Toma. Y al que viene también le doy. Ven aquí, tú, tontolabo. Ah, no, que son notas. Hola. Hola, gilipollas. ¿Viste dónde ha salido, tío? Vale, que si supuestamente... No. ¿Qué pasa, tío? Es bueno saberlo. ¿Y tú qué pasa, tío? ¿Te puedo vender aquí droga de la buena? Pues toma. Para ti. ¿Y ahora qué hacemos, tío? A ver dónde está la mierda esta. Dice, esto está aquí, ¿no? Son las 8, o sea, queda una hora, tío, para que anochezca. ¿Nos la jugamos? Venga, va. ¿Me la voy a jugar? Vale, es la misión de las putas flores, a ver. Ayuda de Agus. La Agus se transformó y no pudo evitarlo. Lleva infectado demasiado tiempo. No sé qué, no sé cuánto. Consigue hierbas nocturnas. Esta. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos a buscar las putas hierbas. ¡No! Joder, hostia. Vale. Bueno, pues nada, vamos a... ¿Qué tal, coño? Y aquí... Buah, yo paso ya por eso. ¿Qué haces? ¿Aquí qué pasa? Buah, aquí hay todo. ¿Dónde coño están las hierbas, tronco? Joder, pues sí que estoy gilipollas yo, ¿no? Pero del todo... Toma, gilipollas. Es hora de esconderse, muchachos. Fíjate que le está ahí Schwarzenegger. Uf, yo paso, tío. ¿Qué tal, coño?
Vale, pues nada, vamos a por las putas plantas. ¿Qué tal? Bueno, encima me mato, no me jodas, hombre, me jodas. Estoy dormidísimo, ¿eh? Estoy dormidísimo, paradísimo total, tío. Madre mía. Me cago en la madre que me parió un puto millón de veces. ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo que ir por allí por la noche o qué, tío? Bueno, todavía no es de noche, ¿no? Vale. Vamos. Joder, me cago en la puta, tío. Gilipollas. Vale. Madre mía, tú que viene la noche, que viene la noche. La noche me confunde. Vale. ¿Qué pasa aquí? Vale, hay un gilipollas ahí. Vale, que sean dos. Y aquí, ¿qué pasa? Vale, vamos a ponernos el super arma que tenemos, ¿no? Cuidado. Madre mía. Me cago en la puta, coño. No subes. Vale, yo quisiera subir ahí arriba porque te quiero dar de hostias, que te voy a reventar, hijo de puta. Mira aquí, me cago en la puta. Me cago en la puta, sube. ¿Qué tal, coño? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el otro? Aquí. ¿Qué tal, coño? Gilipollas. Me tienes hasta la polla. Bueno, vale. Vamos a curarnos. Vale, pues nada, de momento aquí parece tranquila la cosa. Y supuestamente tengo que buscar unas putas plantas, tío. Ya de noche. Es de noche y hace neblina. ¿Qué es esto, tío? Mira. Tabaco. Tabaco. Las setas también, claro que sí. Lo tengo para todos. Yo. Ahí estamos. ¡Claro que sí! Hostia, ¿qué es eso azul? Ah, vale, lo del comedero de esta gente. Vale. Hostia, tío, ¿y qué hago ahora yo, tío? Pues la vamos a llevar, ¿no? Este hombre. Vale, tío, pues ya que tú con los listes, quiero salir de aquí. ¿Cómo se sale de aquí? No me asustéis, zombies, no me asustéis, ¿eh? Bueno, de momento parece una noche muy, muy tranquila, ¿no? Uy, qué susto, aquí la agüita, uy, qué rico. Vale. Vale. Me ha asustado un poco. Sube, coño. ¿Qué pasa, tío? ¿No me tienes pedruscos? ¡Toma, hostia! Madre mía. Corre por tu vida, tú. ¡Que nos tiran piedras! Vale, ya están por ahí los locatis, tú. Míralos. ¿Dónde estáis? Mírale, ahí está. ¿Qué pasa, Robert Redford? ¿Cómo lo llevas? Bueno. Momento. ¿Y este? Ah, vale, este es zombie de estos que corren. Vale. Vale. Pero no, aquí no es lo que quiero ir. La musiquita muy rica, ¿eh? ¿Qué pasa? Está el fumar, fuma entrado por aquí, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Me caro. Venga. Que ponga los tallos, ¿dónde ha dicho? Aquí, ¿no? Venga, 10.000, claro que sí. Ya, habla contigo, ¿no?
Ah, ya está. ¿Y ahora qué pasa? Oh. Deja de hablar. El amanecer me guiará hacia la fuente de sangre llamada, cerca del lugar donde la gente habla distintas lenguas. Debes seguir el rastro rojo para llegar a la iluminación. Bajo el engañoso número 9, la sombra de un rey autoproclamado te estará esperando. El rey contra el que tendrás que enfrentarte. Descubrirás quién es y cuáles son tus habilidades. Llegado el momento, deberás coger tu corona. El rey será el notas este que hemos, el malo del otro lado. ¿A que le cortamos la mano? No lo sé, tío, pero madre mía, ¿cómo está la noche, eh? Madre mía. Pero que sí podemos hacer es un poquito de parkour, ¿no? Para subir esto por la noche. Es que eso tendría que ir, pero paso a dar más ruido ahí, tío. Habla con David, a ver. La sombra del rey, sigue las pistas. Sigue las pistas y qué pistas. Vale. Vale. Ah, recoge los bloques para el puto niño. Están en el sótano, dice. Puto niño y el puto sótano. Despeja el puesto de la emisoria de la. ¿Dónde está? Difícil. La del niño es fácil. La de puestos, esta es difícil, sí. El búnker. Vendas y medicinas. Ah, mira, 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 y aquí hay un montón de misiones. Bueno, hay una misión, ¿no? Venga, vamos a ir para allá, ¿no? Hostia, pues cantidad de gente ahí abajo, ¿no? ¿Estáis ahí todos reunidos? Estamos aquí reunidos, hijos, en el nombre del padre, del hijo, y que os peten. Vamos, que nos vamos. Mi primera noche en la nueva ciudad. ¿Cómo me lo paso? Vamos a hacer un poquito de parkour. Parkour, parkour. Para que claro, los tejados bien, pero bajar abajo mola cero. Pero cero ganas, ¿eh? Pero cero ganas de bajar aquí. Cero punto cero. No me gusta estar aquí en tierra. No me gusta. Pues para arriba. Yep. Ahí estamos. Un poquito ahí de parkour nocturno. Claro que sí, hombre. Sube, coño. Joder. ¡Yuhu! Toma, hostia. Ahí está. Hostia, el canto, claro que sí. Se ha tirado aquí el gilipollas, chulo. Subía por ti y te piras. Bueno. Vale, esta. La verdad que esta ciudad para hacer parkour por la noche me siento mucho más seguro. Mucho más seguro que la otra. Por ahora. Vale, eso está aquí dentro. Ah, vale, que es la torre, claro. ¡Oh, la torre! ¡Oh! Vale, pues. ¡Fua, tío! Me da mal rollo. Pita, coño. Fíjate, 480 puntacos nos dan por matar por la noche. Claro que sí. Ahí está el colega. Hay otro colega. Madre mía, está esto lleno de gentuza, tú. Toma, hombre. Bueno, pues nada, vamos a darnos una vuelta por la noche, ¿no? Claro que sí, hombre. Claro que sí, toma. ¿Este qué le pasa? ¿Y allí qué pasa? Vale, un poquito de hierbas. Hierbas. Hierbas, hierbas. Hierbas, hierbas. Joder, que de hierbas hay aquí, ¿no?
Tomies. ¿Lo ponemos un poquito más emocionante esto o qué, tío? Así en plan a lo pro. ¡Hola! 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 ¿Qué hace? ¡Hola! ¡Woohoo! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Ay! ¿Qué quiere mi culete? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que vienen! ¡Toma, gilipollas! ¡Yup! ¡Ahí estamos! A mí no me coge ni Dios me coge aquí. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡El puto parkour! ¡Claro que sí! ¡Hay un poquito de parkour nocturno! Sí, pues toma. Tucutu. ¿Qué pasa por allá? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Mira cómo molan, tío. Bueno, no sé tan cabroncetes. Quita, hombre. No ha sido una gran idea. No ha sido una gran idea. O sea, son ideas, va a decir, Homero. Vamos para arriba. Madre mía, que vienen todos. A curarnos. Vale. Tranquilo. Que vienen todos. ¡Yuhu! Vale. Toma. Ay, sube por tu vida, sube. Ay. Vale. Venga, claro que sí, hay un montón de puntitos muy ricos. Claro que sí. Me pego una hostia ahí que me reviento los dientes. Nanaranero. Nanaranero. Lalalalero. Hostia, ¿y esa puerta? Hostia, ese cacho de visión que tiene. ¿Por qué tienes tanta visión, tío? ¿Quién eres? Ah, vale. Es que desde ahí parecía que tenía una visión que flipa. Digo, hostia, este bicho es nuevo. Ah, son unos mierdas. Sois unos mierduquis. Lalalalero. Ay. Yup. 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 La verdad que con el gancho, y en esta ciudad que son los edificios tan altos y tal, es bastante fácil de evadirte de esta gente, tío. En el otro lado, sí que lo pasa mal, la verdad. No te tires, hombre. No. Vale, parece que está amaneciendo. Toma. Ni se ha enterado. Estoy aquí, gilipollas. Lalalalero. Vamos ya, puta noche, vamos. Toma, que te corto la almendra. El puto amo. Madre mía, 13.000. Vale, ¿y aquí abajo qué pasa? Madre mía, está esto lleno de gentuzi. Está de chachiguay, a ver. Vale. Vale, muy bien, David, bien. Tafa, supuestamente no me tiene que haber matado, ¿no? Los sapos escupen una sustancia tóxica, fíjate, y acaba rápido con ellos, claro que sí. Ay, Dios mío.
Bueno, pero hemos pasado la noche, ¿eh? Que no se diga que el húmero pasa la noche fuera. Vamos ya. ¿Dónde coño hay que ir, tío? ¿Por ahí? Hola. Vale. Este es el puto niño este, no sé qué. Intercambiar, ¿qué pasa? A ver, machete. No, machete no. Yo quiero un, hostia, un sable de estos, a ver. Madre mía, 700 de daño. Es que quiero repararlo 5 veces, tío. Necesito armas de estas, tío. Claro, fíjate, estas armas. Estas sí que se molan. Estas sí que molan. Tengo que subir esto como sea. Bueno. ¿Y me tengo que dar mucha prisa en que en tocarme los pies o cómo? Vale, recoge todos los bloques que le faltan al niño. Es que tengo aquí un montón de misiones, tío. ¿Esto está arriba o abajo, tío? Tú quédate. Al del megáfono. Seguramente. Joder, que hay gente aquí, ¿sabes? Vale, pues yo que sé, vamos a ir por partes, tronco. Es que claro, tengo un montón de misiones, tío. Ayuda de Agud, sigue las pistas de la profecía. Ayuda que ha pasado en la zona de aficionados. Venga, va, vamos allá. Vale, eso por aquí. Y aquí también, sobre pistas, el otro, joder. Madre mía. Este es un fumado que te cuenta su vida. No, este está atrapado, es ahí. Vale. ¿Qué pasa, tía? ¿Cómo la llevas? Aquí un 2x1, claro, sí. Madre, he echado toda esta gente que hay aquí. Uf. Y esto es abajo seguro, ¿no? ¿Qué pasa, loca, a ti? Quita, coño. Vale, pues vamos a... Despejamos esto un poco, ¿qué, tío?
Pero coño. ¿Qué tal vais? Madre mía, qué estropicio. Madre mía, qué estropicio. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está oyendo? Madre mía, qué de droga aquí. Los paquetitos de drogas, sí, me encantan. Madre mía. Por Dios. Vale, un segundito, ahora vengo, ahora vengo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué monstruos, monstruos? Vale, hay que bajar. Vale. ¿Ya está o qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo llevas? Vale, ya me piro. Me piro para allá a ver qué quiere esta gente. ¿No? Madre mía, ¿en serio? Joder. Madre mía, tío. Por lo bien que lo estaba haciendo, me cago en la puta. Estoy gilipollas, pero gilipollas del todo. Madre mía. Si no, ahora desde aquí, ¿no? Joder, me cago en tu puta madre. Un puto millón de veces. Ay. Sálvame. Bien. Por fin, coño. ¿Qué tal, Gati? Sí, no. Cago en tu puta madre. Se ha matado todo ya, tío. Me cago en la madre y me parí un millón de veces. Buah. Ay, Dios mío. ¿Qué tal, coño? Los sustitos, ven aquí, ven acá. Te corto la puta cabeza. Reparamos. Joder, macho, me cago en la madre que me parió, tío. Lo bien que iba, los gilipollas que puedo llegar a ser.
¿Qué tal, coño? ¿Dónde están las armas de esta gente? ¿Qué la caña? Bueno, tu casa. ¡Mira! ¡Yo que vine! ¡Mire, mire! ¡Es un crack! Por cierto, hay un truquete, hay un este que es del Mario Bros. Ahora vamos para allá. Toma, gilipollas. ¿Vale? O sea, el puto Mario Bros. Hay una pantalla de Mario Bros en el juego. Vale, aquí abajo, ¿no? Vale, aquí está todo limpio, ¿no? Toma. No, hombre. Vale, hay que ir abajo, ¿no? Vale, aquí tenemos limpiado todo esto, ¿no? Eso es. ¿Qué tal, coño? A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Aquí? Uy, mira. A ver quién sale del ascensor. Madre mía, ¿cómo está este ascensor, no? Sí, ¿no? Supuestamente que tengo que buscar, busca el origen del mensaje. Vamos, ya una pipa, munición, claro que sí. Verás que una de estas sale un puto zombie. Verás. Es que lo estoy viendo, ¿eh? Vale. Vale, o sea, hemos salido de aquí. Vale, hemos venido de aquí y ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Esto es todo?
Puede ser, ¿no? Aquí hay cosas aquí dentro, cosas, hay un montón. Pero no sé. No sé cómo ir, tío. Por el partido, ¿no? Ah, vale. Se está roto. ¿Qué hago, eh? Pues nada, como te iba contando, el Madrid juega muy bien al fútbol. ¿Cómo se puede trepar por ahí atrás? Vale, pues no, aquí no. Ahí tampoco. Y por aquí no había puerta, ¿no? Mira, no. ¿De coño está esta mierda, tío? Debo ser retraso mental o algo porque... Porque no lo encuentro. Es que claro, tiene... No, es que esto es esto... Que tendría que ser aquí, a lo mejor. Pero claro. Esto está roto. Míralo, aquí hay un montón de... Ah, vale, vale. Ya lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Claro que sí. ¿Qué pasa? Unos petarditos, claro que sí. Unos petillas. Vale. A ver. Sí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mensaje, no? Dice, ven aquí, dice. Vale. Troy, aquí Crane. Creo que voy a tener que ocuparme de este cambio y corto. Sí, ¿no? Voy. Sí, ¿no? Bueno, se ha quedado pillado. ¿Pero qué mensaje es este? Espera. Uy, uy, uy. Uy, uy. Madre. Sí, ¿no? Es una mierda. Hemos vuelto al mismo sitio. Vale, está con una máscara de gas. Aquí abajo. ¿Está muerto? Muerto y enterrado. Cambio y
Espera, ¿para dónde salgo, tío? Pues vale. Madre mía, chaval. Vaya rayada, tío. Puto juego. ¿Qué pasa? ¿El lago lo llevas? Claro, sí. Vale, pues esto ya está hecho. ¿Y ahora para dónde cojones vamos? Vamos a venir a esta zona, a ver. Vale, esto lo de las pistas, esto lo de habla con tu puta madre. Esto es un suministro aéreo. Y aquí ayuda a tal. Sube. Madre mía, ¿cómo está esto de zombies? ¡Yep! Uy, qué troll. Nah. Venga, vamos. ¿Por qué esta está en círculo? Ah, vale, porque la misión está, vale. Señor Poli, toma. Por culo, ¿sabes? Literalmente le den por el jaridrón. Madre mía. Coge el mapa con la posición señalada. ¿Qué pasa, gentuza? Y aquí me huele que eso está lleno de gente, claro. Toma. Joder, es que acaba de meter un huevo, tío. Ay, Dios mío. Me hace un cigarrito porque, madre mía. Madre mía, ¿cómo está el patio? Tiki-tiki. Me han matado ya 18 veces. Para hacer gilipollas. Vale, pues nada. Joder, por cierto, es que aquí, claro, total. Vale, un segundito, cigarrito. Explosivas, claro que sí. Y congelantes. Muy bien.
A tu puta casa. Vale, inventario lleno. Habrá que vender. Mira, justo, perfecto. Se ha venido como vamos. Como se suele decir, como polla al culo. A ver. ¿Qué pasa, tío? Toma. Eso. Vale. Vale, venga, vamos a hacer lo del Mario Bros. ¿Vale? Está aquí. Es un. Vale, me tiro aquí la cara de los zombies, claro, sí. Vale, es un guiño a Mario Bros. Es una partida de Mario Bros, de hecho. Vamos para allá. Que lo habéis ganado por estar ahí viendo, claro que sí. Vamos para allá. Yo. Yo. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que la ciudad esta me gusta y no me gusta. No me gustan los árboles, o sea, los edificios tan grandes, pero la verdad que con el gancho va muy bien. Vale, ahora hay que buscar. A ver, estaba por aquí, creo, ¿vale? Hay que buscar la chimenea de estas, pero que tiene una movida verde, como si fuese. El este, joder, lo del Mario cuando te metes en los tubos, ¿no? Los tubos verdes. Y juraría que está. Mira, aquí está. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Vamos para adentro! Esto es un guiño a Mario Bros. Claro que sí. Mira los zombies. Parece el puto Freddy Krueger. ¡Toma! Mira que, ¿cómo os quedáis con esto? Y lo puedes hacer todas las veces que quieras. ¿Vale? Entonces, claro, te vas mandando puntos de supervivencia las ciertas veces que quieras. Me parto la caja, tío. Es
Voy a intentar hacer esto del puto puesto, esto me tienen hasta la polla. Vamos a ver qué tal. Vale, pero peta de zombies, me encanta. Vale, a ver, aquí hay que bajar. Un momentito que se ha puesto aquí esto, vale. Tranquilo. De nada, tío. Son 10.000. Ay, machete. Ay, machete. Joder. Venga, dame la pasta. Vale. Vale. Voy a entrar aquí dentro, ¿no? ¿Dónde coño se entra, tío? ¿Qué pasa, tío? Bueno, cuidado, tío. Joder, puto ratón, coño. No falles ahora, vamos para dentro. Vamos, que nos vamos. Aquí me huele que va a haber tiros, pero vamos. Tirito de los buenos. Qué susto me da la puta sombra, tronco. Quieto. Quieto. Sí, ¿verdad? Pues toma, por tipo duro. ¿Pero si le he matado? O mejor, si le he dado la cabeza. Madre mía, chaval, madre mía. O sea, la bota la habéis visto. O sea, tenía la mirilla aquí, en la cara. Vamos, no me jodas, hombre. Cagar en la madre que me parí un millón de veces. Venga, a ver. Está tu puta casa, hombre. Es que me ha parecido súper falso, tío. Súper falso.
Inventario lleno, madre mía. Inventario lleno, madre mía. Fuera. Romper. Romper. Bueno, te quieres morir, coño. Hola, ¿cuántos tiros necesitas? Pero bueno, chico, te quieres morir. Madre mía, ¿qué de hacer notas? Me cago en tu puta madre, hombre. La madre que os parió un millón de veces. Estoy petado ya, ¿no? Otra vez, ¿no? No. Soltar todo. Ahí, ahí, dame balas. Gilipollas. Dame balas. Balas. Balas, balas. Balas. ¿Qué tal, coño? Madre mía, todos los que hay ahí, tú. Toma. Vamos, asómate, asómate. Asómate a la ventana. ¡Eso quema! Sí, ¿no? Aquí jugamos, jugamos todos con fuego, ¿eh? Toma.
¿Qué tal? ¡Bala! 10.000 puntacos. Dame balas. Dame balukis, balukis, balukis. ¿Solo coge 100 balas? Joder. Vale. ¡Vamos ya! ¡Joder! ¡Tiroteo del bueno! Pero del bueno. Venga, venga. Estamos que lo tiramos. Vale, le falta el otro. Hola. Mira, puta madre. Bueno, en realidad no, porque quiero vender. ¿Qué? Venga, vamos a vender, ¿no? Vale, ayuda a Dagut. Ahora vamos a por ti, chato. Ahora vamos a por ti, Dagut. Pero necesito vender. Joder, ¿y dónde se vende aquí, tío? Hola. Vamos a venir aquí a ver si... Sí, no sé. Yo. Vale, vamos a intentar vender. ¿Qué tal, coño? ¿Qué tal, coño? Sí, aquí hay un tío para vender. Luego, tío. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, tío? Pues mira, tengo aquí 284 rifles. ¿Te quedas alguno? Ya te tengo 250.000, tú. Voy a comprar armas a las guapas y la vamos a mejorar. Sí, ¿no? A ver, esto es una escopeta, vale, claro. Vale, vamos a vender esta. Vender esta, eso. Eso. Vale, eso no lo quedamos. Vamos a comprar balas. Vale, estoy peta de balas de estas. Escopeta. No, pistola. Pistola. Ahí. Pistola, vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Es que he visto por ahí unas armas que me ponen muy cachondo, pero hay que subir más el este, tío. Y unas armas por ahí de 1000 de daño, por 20.000 que me las voy a comprar, pero todas. Con 5 reparaciones, ¿sabes? Muy rica, muy fresca. ¿Cómo esta que llevo aquí? Esta. Esta me la compré el otro día, me costó 18.000 o algo así. Y bueno, la hemos mejorado y bueno, tenemos un piquete bastante agradable, no sé cómo explicártelo. Vale, vamos a intentar venir aquí, tío, a ver si la conseguimos hacer ya esta, ¿no? Madre mía. Y el piquete, el piquete. Toma, piquete. Ahí el piquete, piquete. Bueno. Joder. Puto lagazo. Mierda puta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, es que gira y todo, ¿sabes? Hijo de puta. Madre mía. Mira, dame la pasta. Mira aquí, Lucati. Toma. Toma, tío, se revienta la menta.
Vale. Uf. Madre mía, chaval, cómo meten con las metralitas, los huevos. ¿Dónde está? Que no le veo. Vale. Toma. Bueno, que viene uno, que viene uno. Ven aquí, locate. Vale. Joder, no llega, tío, me cago en la puta, coño. Sí, ¿no? Joder, cómo meten aquí los colegas. ¿Qué tal, coño? Joder. Vale, supuestamente la entrada está abajo, ¿no? Exactamente. Vale, ¿y ahora cómo coño se entra aquí? Ah, vale, está la de la electricidad, tío. ¡Wow! Vale, ya me acuerdo. ¿Y aquí cómo entras, tío? Aquí tiene que haber un interruptor para apagar esto, seguro. O si no, hay otra puerta para entrar por arriba. Vale, si lo veis, en el mapa viene una puerta en blanca y otra en gris. Cuidado, cuidado. Así que... Así que a lo mejor hay otra, o vienes de salida, o no, no sé cómo va eso, la verdad. ¿Qué tal, coño? Uy, qué susto. ¿Qué tal, coño? ¿Qué tal, joder? Interesante. Pues esto es una movida, ¿eh? Si alguno sabe, ¿eh? Es que claro, marca ahí. ¿Ves? Y aquí marca otra puerta. Es una movida, ¿eh? Espero que haya una entrada por aquí arriba, porque si no... Y luego seguramente cuando salgas, sales por abajo y lo desconectarás, la luz, me imagino, vamos, no sé. ¿Eso o hay que desconectarla antes de entrar? Supuestamente está aquí abajo, tío, la entrada. Sí, seguro que está aquí al lado, verás. Mira, supuestamente la entrada, pero la entrada está dentro, parece, ¿no? Vale, que... Pues eso, lo que es mi retrasadez. Que soy retrasado mental. Esto por aquí, ¿no? ¿O no? O aquí simplemente... Es una gilipollez. Pues no, es por aquí. Pues lo que te digo... Que soy gilipollas, como siempre. Yo en mi línea. Haz un cigarrito, porque si no... No va claro.
Madre mía. Vaya tela, macho. ¿Sabes? Aquí todo rayado, y luego es que la entrada está ahí al lado, ¿sabes? Es que es de gilipollas. Por eso hay guardias, y abajo no hay guardias. Ahora, porque abajo no se puede entrar porque está electrificado. Si es que eso hay que pensar un poco. Ay, Dios mío. Ay, pollito. La que has liado, pollito. Venga, madre mía. Es una mierda. Bueno. Toma, empieza a tomar por culo. Toma, a ti también ahí. Madre mía, todos los que hay dentro, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tíos, claro que sí. Y ya tengo plomos para todos. Sí, ¿no? Pues toma. Joder, puto ratón, coño. Están abajo, ¿no? ¿Qué hay, pero? Sí, ¿no? Está aquí arriba, vale. ¿Y ese qué pasa? ¿Dónde está? También arriba, ¿no? Pero el chico sube. Inventario lleno. Madre mía, qué gente.
Ya está, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Pues tampoco ha sido tan difícil. ¿Y esto por aquí abajo, no? ¿O qué? ¿Cómo se sale de aquí, tío? Ah, vale. Aquí, hija, aquí, cuenta ahí. Vale, pues ya está, ¿no? Bueno. Me marca aquí el notas este. Ah, no, vale. Vale, y esta es ayuda al Dagut. Venga, vamos a ayudarle, ¿no? A echarle un cable. Nosotros somos buena gente. Vamos. Bueno. Pues ya está. Bueno, yo qué sé. Pues un poquito de acción, ¿no? Madre mía, qué gente había ahí. Por cierto, las noches aquí molan mazo. Aquí sí que me las paso, las noches. Buah, paso, diré ahí. De hecho, me he pasado antes una y ya está bastante bien. Ahora se anochece, que me imagino que quedará poco. Son las 6 de la tarde, o sea que en un ratete se hace de noche y nos damos una vuelta. Hacer un poquito de parkour. Aquí es más fácil, ¿sabes? Que la otra. Viste de la gente. Toma, gilipollas. Vale, a ver, este hombre, ¿por dónde hay que ayudarle? Toma, hombre. Gilipollas. ¿Te había oído? Vamos. Vamos. Oh. Joder. Joder. Yes. Este estará abajo seguro, tío. ¿No? ¿Dónde coño hay que entrar aquí, tío? Tampoco. ¿Y aquí? Vale, está a esta altura. ¿Por la ventana? Tranquilo. Relájate, relájate, sin el parkour. ¿Quién es el más tonto? Entra, entra. Ahí está. Vale, supuestamente creo que este se había transformado, no sé qué, tú, ¿eh? Así que, ojito. Mire, mire. Toma. Ah, vale, este sabes quién era. Este era el que le dimos la pistola en la otra ciudad que se piró, que luego cuando hemos querido cruzar la ciudad, nos lo encontramos que estaba con el niño. Me ha parecido que era él. ¿Ves? Y el niño está aquí. Está acojonado de su padre. Ah, pues no, aquí no está. ¿Dónde está Sammy? Sammy. Sammy, Sammy.
Va a ser que no. Debe estar el puto Sammy, tío. A cerrar puertas. ¿Qué tal corriente? ¿Dónde está el puto niño, tío? Está aquí en el armario. ¡Ay! Tranquilo. Señor Sammy, tío. Pobre niño, ¿no? ¡Ay, señor Sammy! Déjame tu coche. Me llevo el camión. Un poquito de cariño, unos mimitos. Para el niño. Vale. Sigue las pistas. Vale, vamos a coger. Había un niño por ahí que está en una casa con un señor mayor. Unos niñitos. Y entonces, pues digamos que, pues le dice el niño que bajó al sótano, se le cayeron los muñecajos o no sé qué, los cubos o su puta madre. Y claro, sabes que tiene que ir a recogerlos, ¿no? Y aquí era el puto sótano, con lo que me gustan a mí los putos sótanos. Con los putos zombies. Tranquilo, ¿qué pasa? Tranquilo. Joder, macho, qué agresividad. Así que, pues eso. Vamos para allá, ¿no? A ver qué pasa por ahí. Al puto sótano, claro que sí. Vamos al sótano. Ah, bueno, si va a ser de noche. ¿Qué tal, coño? Suelta, chico. Vale, este supuestamente me lo he puesto. Y me lo pongo y me unto. ¿Lo ves? Si voy así, supuestamente los zombies no me hacen nada, ¿sabes? Y pues ir ahí por la noche y los veo que farmean por la noche y los echan por detrás. Los atacan y bueno. Sus movidas, ¿no? Gente ahí haciendo sus paranoias, claro que sí. A mí personalmente no me llama mucho la atención. Prefiero ir a saco en todo caso, ¿sabes? Pasa que se quita ya esta sangre, que madre mía, qué asco. Vale, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 7:30, vale, le queda una horita y media para que esta noche esca. Mientras tanto, vamos a divertirnos un poco, ¿no? Vamos aquí. ¿Qué pasa, tío? Que no salgas de la puta mierda esta, hombre. Toma. 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 Lo que pasa es que, macho, veo en verde, tío. Quítate el verde ya, que quiero ver normal. Mira, mira cómo explota. Ahora, ahora, ahora. ¡Upa! Claro que sí. Y ahora vienen nuestros amigos los zombies. ¿Qué tal, coño? ¡Ah! ¡Qué guapo! Esto es lo que aprendí antes. Vale, esto es... Ay, va, chaval, no sabía que explotaba, tío. Estoy gilipollas. Vale, aquí en habilidades, antes en supervivencia, me he gastado los puntos y he aprendido lo de las vallas eléctricas y lo de los coches explosivos. No me acordaba de que, claro, haces una trampa que hace... Y hace boom. Vale, no lo sabía, ¿vale? Un fallo técnico. A ver, vamos a venderle a este hombre. Tenemos aquí de todo lo que hemos sacado. Vale, yo creo que con esto que llevo, vamos bien. Así que ha sido un fallo técnico. Sí, claro, todo.
Yo ya sabes que yo todo lo que grabe lo voy a subir en YouTube. De hecho, lo único que voy a hacer, me voy a quitar la cara, me voy a quitar la cámara y voy a poner el TS con la gente, claro. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal sale. Y claro que lo subiré a YouTube. De hecho, ayer estuvimos jugando juntos porque el problema que veíamos, que podíamos tener, es que el chaval es de México. Entonces, bueno, el horario es bastante complicado, aunque bueno, ya sabes que yo soy nocturno y no tengo problema. Sí, ¿no? Entonces, pues eso. Pero vamos, claro que lo subiré. De hecho, ayer estuvimos jugando... ¿Qué tal, coño? Ayer estuvimos jugando y tal, y la verdad que bastante bien. No hemos hecho nada de historia, simplemente hasta el principio, que es el prólogo, para conseguir jugar en multijugador. Ya lo hemos logrado. Hemos jugado y tal, no hay ningún problema. Nos vemos bien, hemos jugado, nos hemos penetrado, hemos subido un poquito el... Joder, qué asco el bicho este. Paso. Hemos subido el parkour, hemos subido un poquito lo de las hostias y tal, ¿no? Para tampoco ir... Para empezar bien, ¿no? Y tal. Y la verdad es que muy bien. Así que pues muy bien, lo grabaremos, claro que sí, una nueva serie. Quita, coño. Mira los locatis como van por ahí, tío. Es que eso es la polla. Joder. Vamos. Bueno, vamos a hacer un poquito de parkour nocturno. Vamos a probar el gancho. Ahí está. Vale, y aquí que supuestamente... Ah, vale, que esta es la de sigue las pistas. Vale. Bueno, esta la haremos por el día, porque tampoco es para hacer misión por la noche. A ver. ¿Dónde podemos ir a dar una vuelta? Vamos por aquí. Cuidado. ¿Qué hora es? Las 8:30, vale. Un poquito de parkour nocturno. Toma. La 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 lero, la 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 lero. Me han venido los maletes. Sí, te he visto. Bueno. Sí, a ti también te he visto. Toma. ¿Qué tal, coño? La 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 lero. La 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 lero. Yep. Vamos aquí a llamar a toda la puta ciudad. ¿Por qué no salen los monstruos? Uy, casi. Hasta que no ponga que se hace de noche, creo que no salen.
Ya está, ya está. Ya suena la alarma diciendo mal rollo, chato. Se hace noche, muy bien. Venga, a hacer un poquito de parkour. Mira que está ahí. Mira, está ahí mi colega. Toma tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Que nos disparan. ¿Sabía yo que disparaba a esta gente? ¿Qué tal, coño? ¡Arriba, arriba! ¡Estoy arriba! Mira, que viene, que viene. ¿Qué tal, coño? ¡Estoy arriba! Vale, estos son los droguetes estos que corren, pero que son los mierdas. Sí, pues toma, hombre. Pues toma, toma y toma, hombre. Claro que sí, nivel de potencia. El puto amo. Bueno. Dios, cómo caen, ¿eh? Como chinches. Que viene, que viene. Ven aquí, estoy aquí, estoy aquí. Loca a ti. Uy, uy, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Nada más. ¿Qué pasa, eh? Un poquito de parkour. La 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 lero. Persecución evadida, claro que sí. Una puta máquina. Y matando por la noche aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¿Dónde estáis? A reparar esto porque. Mira, encima ha salido gratis la reparación, claro que sí. Tú, que esté aquí. La 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 lero. ¡Wow! ¡No! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Oh! ¡Mal rollo! ¡Qué tal, coño! ¡No! Cago en la puta, tío. Gilipollas. Ay, Dios mío, qué fallo técnico. Me cago en la puta con lo bien que iba. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero salir, quiero salir. Dios, ¿cómo se sale de aquí, tío? Toma tú, te voy a vender unas droguillas que tengo por aquí. Toma, un machete, un tal. Venga, hasta luego. Me piro. Vale, a ver. Estoy aquí. Toma. Dios, está aquí todo el mundo, tú. Oh, pues no se han tirado. ¡Eh! Me piro el. Mira que viene, que viene, que viene las alcantarillas.
Se ha tirado un loco. Vale. Uf, qué bueno. Madre mía, de zombies. Estamos aquí en la puta plaza, ¿no? Claro que sí. No.